parada de guardia y siguiendo el compás de los timbaleros, inicia el encajonamiento la banda de clarines e instrumental montada del glorioso regimiento Escolta Presidencial número 1 Granaderos. En sus caballos, Ulrich, Vanguardia y Casino irrumpen al galope frente a la tribuna los timbaleros, diestros jinetes y músicos característicos de las bandas montadas. Su principal característica consiste en que estos músicos conducen sus cabalgaduras con los pies, a través de las riendas que van unidas a los estribos, y de esta manera dejan libres sus manos para interpretar los compases con sus instrumentos. Estos músicos y sus caballos constituyen un patrimonio nacional intangible, prácticamente desaparecido en el mundo, y que perdura en el tiempo gracias a ellos. El Ejército de Chile en la Parada Militar 2023, con el supercalón montado, evocando una época de gloria y tradición que con el paso del tiempo se ha incorporado a nuestra identidad nacional. El soldado montado, hijo de esta tierra, reúne en sí mismo, junto a su caballo, las más sólidas tradiciones nacionales. Desfila ante la tribuna de honor el Regimiento Escolta Presidencial número 1 Granaderos a los sones de la marcha de Tony Grasser, al mando de su comandante coronel Nicolás Díaz Borges. Los granaderos, tras cubrirse de gloria en hechos de armas como portada de guía, combate de Batocana y batalla de Yungay, entre otras, fueron honrados en 1840 para cubrir la guardia de palacio y la escolta presidencial. Celeste y plata, la gloriosa caballería chilena, que antaño con sables y lanzas mostró su arrojo y audacia en los campos de batalla, hoy se presenta gallarda con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile. Desfila frente a la tribuna de honor el grupo escolta presidencial al mando del mayor Javier Isurieta Genescos. El Regimiento Granaderos incorpora en su estructura a la Escuela de Equitación del Ejército, la cual forma a los especialistas que integran la Fuerza Terrestre en las unidades de exploración y de montaña con ganado caballar y mular, entregando los títulos de maestro de equitación, instructor militar con ganado y conductor de ganado mular. Además de preservar las tradiciones con los cuadros de presentación institucional, sección de alta escuela y cuadro negro del ejército. Los granaderos, junto con desarrollar las actividades formales y de protocolo de la presidencia, se emplean operacionalmente como unidad de exploración montada, encuadrada en la tercera división de montaña. Estos caballos alazanes nacen y mueren al servicio de la patria. Los guía el peso de la historia, el entusiasmo, el sacrificio y la abnegación de sus hábiles jinetes. Junto a ellos cumplen el sagrado juramento de servir fielmente a la patria
patria como reza su himno. Adelante, granaderos, adelante sin temor, que el laurel de la victoria será premio a tu valor. Las unidades a caballo formaron por años gran parte del ejército, creando sólidas y arraigadas costumbres militares que actualmente custodian y conservan las unidades acorazadas, siendo estas verdaderas herederas del espíritu y tradiciones de la caballería chilena. El vértigo, la velocidad, indiferencia al clima y flexibilidad son otras tantas expresiones del empleo de esta arma. Con la marcha presentación inicia el desencajonamiento de la banda de clarines e instrumental montada del Regimiento Granadero, quienes emulando a su comandante Tomás Llavar, que cayó muerto en la batalla de Chorrillos, se han presentado al galope por la elipse del Parque O'Higgins, dando así por finalizada la presentación del escalón Ejército de Chile. Después de 2 horas y 10 minutos de desfile, ha terminado esta gran parada militar del año 2023. Solo resta que el general Vial llegue hasta la tribuna oficial para informarle al presidente Gabriel Boric que la parada militar del año 2023 está concluida, está finalizada. Una preciosa parada militar, además, en este día frío acá en Santiago, nublado, pero con mucho público, que ustedes lo ven, ha de alguna manera engalanado esta ceremonia militar. ...7.736 uniformados desfilaron hoy ante las principales autoridades del país, 3.597 del Ejército, 1.384 de la Armada, 1.040 representantes de la FACH y 1.715 carabineros. Ya viene el general Vial. Se dirige a la tribuna oficial para informar a su excelencia el presidente de la República que la gran parada militar año 2023 ha finalizado. Señor Presidente de la República, la gran parada militar ha finalizado. General Vial, impecable y felicitaciones por esta gran parada militar 2023. Gracias por su felicitación. Le haré saber al personal. Felicitaciones, ha dicho el presidente Gabriel Boric.